Bueno, a ver, nos hicieron los hisopados por un caso dudoso que era mi marido, nos hicieron el hisopado a todos, arrojando todos unos resultados positivos al COVID. Y bueno, los trasladan por una cuestión de protocolo. La mayoría de los abuelos salen totalmente asintomáticos, ninguno tenía síntoma alguno. Me dicen que ellos siguen estando asintomáticos, que siguen estando bien, las informaciones que he recibido de Río Cuarto. Nada, los cargaron, los llevaron a mí por ser paciente de riesgo Sí. y están siendo atendidos cada cual en los centros que les corresponde ser atendidos. Hay algunos que están en la Clínica Sud, otros en el Urológico y en el San Lucas creo que hay uno. Nora, bueno, aparte de los abuelos, que ya creo que has contado ya en otro medio, que están, bueno, Sí. siendo positivos, asintomáticos, bueno, también usted, vos, en este caso, también está con positivo. Estoy con positiva, totalmente sintomático, me encuentro totalmente bien, sí, obvio, cansada y un poco estresada por esta situación, pero no me falta el oxígeno, no me duele nada, estamos todos la familia en perfecto estado, nada más que bueno, estamos con COVID positivo, pero estamos bien. Es decir, anoche pudimos ver desde aquí nomás, bueno, uno por una cuestión de respeto no quisimos acercarnos, pero el movimiento y el despliegue que se hizo en este operativo para sacar a los No lo vi abuelos. porque yo estaba adentro, así que no lo vi adentro del geriátrico, adentro del hogar. En realidad, los únicos que entraron fueron los enfermeros con la camilla. Nunca entró gendarmería ni nada por el estilo. No sé si estaba fuera, la verdad que eso lo desconozco. Sí sé que habían cortado las calles, pero las cortaron por una cuestión de poder trabajar Sí, tranquilo sí, para que no sí. se amontonar a la gente Sí, se a entiende, mirar sí. y por eso nada más lo cortaron y bueno, una vez que sacaron todos los abuelitos, la calle quedó totalmente despejada y nada, y hoy al mediodía sacaron la última abuela, una abuela que no quería salir del hogar, se había trincherado mi Sí, vida, sí, sí. no quería saber nada de salir de su casa. Así que al mediodía la lograron llevar y trasladarla a Río Cuarto. Nora, bueno, sé que tuviste y tenés contacto con los familiares, sé que desde el Sí. marzo, del mes de marzo, que están restringiendo de alguna manera la Sí, misma sí, visita de los sí. familiares al Sí, hogar. sí, 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 sí. Las mismas visitas, las visitas familiares se hacían por medio de videollamada, no ingresaba gente adentro del hogar. El personal tuve que ya de la semana pasada cuando tuvo este caso del señor Gondra, yo le pedí a las chicas que por favor no vinieran, que se quedaran en su casa para cuidarnos y qué bueno que lo íbamos a seguir trabajando en familia, Roque, vos nos conocés que somos una familia que estamos acá, entonces nos acomodamos para estar de noche, en el día y todo eso. Y bueno, sinceramente, no me explico bien qué fue lo que pasó, porque en una semana yo me hice dos test arrojando resultado negativo y ahora me salió con uno positivo. Me realizo los test por una cuestión que mi esposo llega el viernes a la noche con que le picaba un poco la garganta, sábado a la tarde y domingo empieza con fiebre. El lunes a la mañana nos dirigimos a una clínica privada. Él se hace revisar con el doctor le dice que tiene placas en la garganta, le suministra medicación, unas inyecciones. El miércoles, cuando pasa todo esto del señor Gonda, nos llama el COE para que nos hagamos el testeo del dedo, no sé cómo se llama, es el Sí, serológico, serológico sí. ese, a todo el personal. Entonces, todo el personal nos dirigimos al hospital, nos hacen el testeo y nos dicen que somos negativos. Eso fue el miércoles.
Ese mismo miércoles él no se sigue sintiendo bien, por lo tanto toma la decisión de irse solo al médico, porque yo estoy cuidando a los abuelos, entonces Sí. vuelve a ir al médico. Le cambian la medicación porque seguía aparentemente con la garganta irritada. Bueno, eso fue el miércoles. El viernes él continúa con fiebre, que a la cual yo llamo a su médico y le digo, mira, sigue con fiebre. El médico decide hacerle el análisis de sangre, Sí. arrojando también un resultado negativo para los dos, porque él no quería ir. Le digo, nos hacemos los dos, quédate tranquilo, pues yo también me lo vuelvo a hacer, no tengo problema. Así que volvimos a realizarnos los dos los estudios y nos dan negativo. Como continúa con fiebre, yo el domingo llamo a la doctora Sonia Longo, que está al frente del COE del hospital aquí en Mackenna. Ella ya sabía todo esto porque yo les estaba comentando esta situación. Entonces le digo, Sonia, mira, José sigue con fiebre, porque el dolor de garganta ya se le había ido, era fiebre, 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 no tenía más que fiebre. Sí. Entonces me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, Nora, lo vamos a hisopar. Vienen a hisoparlo el domingo al mediodía, le hacen la extracción de muestra. Y el lunes a la tarde, por una cuestión de duda, porque no había nada confirmado, nos hace a todo el personal y a los abuelos el hisopado. Ese mismo lunes a las 9:30 más o menos me llama el señor intendente confirmando que José había dado positivo al COVID. Ah, claro. O sea, el lunes a la noche. Sí. Bueno, obvio que no dormí, me preocupé, todo eso. Y el martes, ansiedad, ansiosa, muy mal, esperar los resultados, angustia. Porque los abuelos yo los veía bien, o sea, claro, bien. Sí. Ellos estaban haciendo su vida normal, ninguno tenía fiebre, ninguno tenía nada. Y por un lado eso me tranquilizaba, digo, no, están bien porque ninguno presenta ningún síntoma. Es más, nosotros tenemos los rociadores con alcohol, yo tengo uno con lavandina y otro con vinagre. Entonces cuando yo les rociaba las manitos, les decía, ¿qué te puse? Y entonces me decían, o sea, que ellos olfato tenían. Sí. Y bueno, en fin, ayer miércoles, a las 7:30, 8 de la noche, recibo la noticia que hemos dado todos positivos al COVID, por lo cual una cuestión protocolar, bueno, lo demás es de público conocimiento, deciden trasladarlo todos a Río Cuarto. Yo pregunto a todo esto, si ellos están bien, ¿por qué no hacer la cuarentena acá? Sí. En su casa, ya que estábamos todos infectados, tratar de pasar todos juntos la cuarentena. Y me plantea que era imposible porque al ser paciente de riesgo, eso avanza como muy rápido y bueno, pueden llegar a necesitar alguna... Puede complicarse con algo y acá el traslado y todo eso, así que tienen que hacer la cuarentena en un lugar, en un sanatorio. Así que bueno, los han llevado en el día de anoche, los han llevado a todos. Me dicen que están bien, que están estabilizados, que me quede tranquila. Y nada, Roque, solamente decirle a la sociedad que gracias por su acompañamiento. Gracias por los mensajitos lindos que son los que me llenan el alma en estos momentos, tanto a mi familia, a mí, a mis chicas. Mis chicas son las chicas amigas que tengo que vienen día a día a ayudarme a cuidar a los abuelos, que saben de mi locura por los abuelos, que me acompañan en mi locura, que no tengo más que palabras de agradecimiento y de perdón porque no sé cómo pasó. Y decirles que nada, que acá estamos y seguimos estando y vamos a seguir estando y vamos a seguir apoyando y vamos a recuperarnos y vamos a salir adelante y será, como me dicen algunos, una mala pasada de la vida nada más.